Va a salir bebé junto a mi amor. Me adelanto, me adelanto. Porque quiero y porque puedo. Enojada. Buenas, buenas. A ver. Buenas, buenas, hola Sky Benny, hola Blast Wave, hola Doco, muy bien, en octubre vale todo. Miren qué lindo el pincel para arruinarlo. Hola Eliseo, ¿está muy alta la música? Te voy a bajar un toque más, siento que está súper alta. A ver ahí. Hola Mauri. ¿Cómo estás? Buen día. Ya casi buenas tardes. Bueno, les vamos a contar. La reina de la salchipapa. Les cuento, tengo ganas de hacer el maquillaje que tengo a mi derecha. ¿Cómo poronga se empieza? ¡Ey, Sky! Yo tuve mi época que quería ser Miss. Incluso Sky, mi. Yo cuando entro al modelaje, yo a los 13 años. A los 13 años yo entro en el mundo del modelaje por un amigo de mi papá que está en toda la organización de este lugar de las reinas. Entonces, como que ellos siempre querían que yo vaya por la holandesa, digamos, por la colectividad holandesa. Y como que nunca hice los papeles, o sea, tengo que ver bien que por ahí hay algún soy descendiente tipo algo directo de Holanda y puedo tener hasta la nacionalidad. Así que... Pero siempre me dijeron, tenés que bailar, tenés que estar en coso. Pero bueno, no sé. Lo voy a hacer. Países Bajos, bueno, sí. Netherlands. No saben lo lindo que son los hombres de Holanda, de Ámsterdam. Ah, oh, no. Hola, Aquiles. Pero huevón.
Hola Diego. Hola Dragonito. Así que bueno, yo tenía... Ma ¿Se acuerdan que el año pasado yo compré esto? Creo que fue el año pasado. A ver si dice la fecha. Desde la matanza vino. 2022. Un año. Bueno, creo que está como... pasable todavía para usar esto, miren. Está como medio cortado. Puede que se me caiga la cara, pero todavía sirve, miren. Mi mamá los encontró el otro día. No estaban escondidos, estaban ahí atrás igual. Hola, Detox. No puede ser que vayas 2 días a la facultad nomás, Diego. ¿Quién pudiera? Bueno, tengo un montón de colores. Pero lo que hay que usar ahí es rojo, negro, que lo tengo acá. Ninguno más. Tengo de todos los colores, chicos, de todos. El naranja habíamos usado, porque es más, tengo la foto del que hicimos el año pasado, que hoy cuando cambié esta imagen estaba ya puesta. Hace un año, chicos. Soy esto. Soy esto. Sigo como media enferma. Estoy como con mocos. Parecía más una sinusitis. Fue raro. Hola, U1GI. Hola, autodidacta. ¿Cómo amanecí? Dormí para el orto. Debo decirte que dormí para el orto. Mirá las ojeras que tengo. Ayer fui a Taekwondo y mi hermano se le ocurre salir de joda a la noche. Así que lo llevamos tipo 1 de la mañana. La acompañé a mi mamá, pobre, estaba casi se quedaba dormida. Y bueno, y al pibito se le dio por salir de joda. Viste, está saliendo como todos los días el pibito. Y nada, y me manda mensaje 5 de la mañana. Para esto me dormía a las 2. 5 de la mañana me manda un mensaje, me dice, ¿le dices a mamá que me venga a buscar? Para esto antes hubo una pelea de a qué hora lo vamos a buscar. O a qué hora iba a ir mi mamá. Él dijo, no, no, a las 6. Bueno, a las 5 me manda un mensaje, me vienen a buscar. Así que la despierta mi mamá va a buscar a Facundo, vuelve, mi mamá se levanta a las 7, ahí me despierto de vuelta y ya a las 8 me levanté y me bañé, porque tenía que llevar el auto de mi mamá al taller. Así que bueno, nada, chicos. No, no, no. La verdad, ¿para qué les voy a seguir contando, no? No, pero dormí entrecortado, dormí poco y se me notan acá las bolsas. Eso es porque no dormiste conmigo, mi amor, tesoro de mi corazón. Hola, Ángel. ¿Sabes que me dicen diablo que cuando duermo con personas les quito las sábanas? Soy como que, no sé, como que me muevo toda y termino robándote toda la sábana. Re incómodo, te cagás de frío, boludo. Soy una hija de puta. Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Cuándo se pasó César? El otro día a tirar la sub, ¿no? Encima me bañé a la mañana, chicos. No, 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 qué día horrendo. No sé lo que me pasó ayer en Taekwondo. Me pisaron el dedo. ¿Vieron el dedo gordo? Bueno, el de al lado. El larguito, me lo pisaron y lo tengo morado. Le dije a mi mamá, me parece que me fracturé un dedo. No, Micaela, es el golpe, me dice. Sí. Esto es así, Jai. Esto es así. Bueno, no, nada, no, no, o sea, lo puedo mover, pero lo tengo morado. Miren, me saqué foto ayer. Y me saqué foto como para ver si empeoraba. Miren. Tengo re feo los dedos del pie. No miren los dedos, miren lo morado. ¿Ven? Una chica me pisó. Me hizo mierda, no saben el dolor. Y después como que tengo puntadas, pero va, lo puedo mover todo. Eso se cobra. Olvídate. Encima, ayer fue como que empecé con la otra profe. Me voy a ir a poniendo un poquito de base mientras tanto. Como que, tipo... Como que empecé a ir a la clase de la otra profe y yo voy tranqui, tipo, no voy a ir a pelear. Como si fuese un torneo. Bueno, no, esta chica, que es cinturón azul, tiene muchas ganas de pelear y pegaba.
Ay, a ver, tenés que salir y volver a entrar. F5. Entonces esta chica tenía ganas de pelear, que fue la que me pisó. Estaba con todas las pilas. Y yo tipo, practiquemos, no peleemos. Y bueno, no, me tuve que poner las pilas y empezar a pelear porque si no me iba a seguir cagando a trompada. Gracias, mi rey. Qué grande. Gracias. ¿Qué querés, saltos o sentadillas? A ver. 8 meses, un montón. Hablando de 8 meses. Hablando de 8 meses. ¿Adivinen quién va a tener un bebé dentro de 9? No, pero si las cuentas no me fallaban, Andrés tendría que haber venido ayer. Y no vino. Así que nada, chicos. Si sale una noticia de una chica se tiró desde el balcón, desde su casa, soy yo. Yo también lo tengo morado, pero el dedo gordo. ¿En serio? ¿Qué te pasó? Re profesor, ahí voy, Abel. Encima yo tengo ansiedad. Para los que no saben, sufro de ansiedad, así que yo sobrepienso las cosas un 1500%. Así que imagínense, ya estoy planeando dónde va a ser el baby shower, más o menos. Dónde lo voy a bautizar, a qué colegio va a ir. Las personas con ansiedad, sí, somos así. Y si quedo madre soltera, voy al padre y lo recago mal. Otra cosa, no sé lo que me pasó. No, estos días realmente son para el olvido. Se me salió una regla y ahora tengo un agujero ahí. No sé si se llega a ver. Ahí se me formó un agujero. No, no, no. Yo la verdad que, a ver, me tengo que sacar una foto de frente. No quiero ser negativa, yo soy positiva, yo. Pero me pasan cosas. A ver. Bueno, por ahí ni se dan cuenta, pero yo me doy cuenta. Ahí se me formó como un agujerito. ¿Ven ahí? Ese agujerito. Y me re molesta. Sí, pero tengo. Mañana tengo turno en el odontólogo, pero para sacarme las muelas, no para hacerme arreglos. No se nota, pero yo sí. Bueno, vamos a hacer la sentadilla. Seremos padres. Van a ser tíos. Uno. Ah, no sabe lo que me dan las piernas. Ah, no sabes lo que me pasó en el otro pie. Dos. Tres. No, no, me pasó de todo. Miren, se los voy a mostrar. Tengo una ampolla de sangre. Por caries o lesión. Yo tenía un arreglo ahí, pero se ve que se salió. ¿Viste que es normal, Lord, que se salgan? Creo que. No, lo peor es lo de que no me viene. ¿Ven? ¿La reventamos? Se está necrosando. Encima me duele. Está caliente. ¿Cómo que no sabes que existen las ampollas de sangre, amigo? Sí. Quizás estás nerviosa por algo o ese estrés. Claro, sí, o sea. Todos, yo tengo un montón de factores que. Que mi cuerpo reacciona ante mi estrés. Tengo caspa, tengo acné. Ahora estoy mejorando con el acné, pero la caspa que me sale es increíble. Y es todo, todo, todo estrés.
amputar. Cáncer. ¿Qué hago para el estrés? Terapia, taekwondo, respirar. Cuento hasta 10, hasta 100, hasta 1000. Bueno, voy a tratar de empezar. Tenemos que empezar como con un rojo. Rojo, pero tipo sombra es. Oh, desenchufé la luz. Ahí va. A veces no es embarazo. El que no me viene. Puede ser cáncer también, claro. Me encanta. Ustedes son igual de positivos que yo. Bueno, acá tengo mi paleta de colores. Necesito comprarme una nueva. Esta está re vieja. Me va a salir cáncer en los ojos también por usarla. Me pasó todo, Brian. Me pasó todo. Me pasan cosas lindas también, ¿no? Como... Todo, todo eso que les acabo de contar. No, me mandaron una foto de mi sobrinita. No saben lo linda que es. No la conozco en persona todavía. Hola, Jorge. Parece que ha golpeado a alguien. Me violento. Hola, Eric. Hola, Precisa. Buen día. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo sigues de tus manitas? Me duelen, Jorge. Me duelen. Ayer entrené. Pero bueno, se está cicatrizando. Me van a quedar cicatrices horribles. ¿Alguna vez compró dólar bolsa? Yo estoy tratando de comprar. Hoy empecé con la transacción. Dame un consejo. A ver, ¿de qué? Saludos de España. Saludos a Día. Bienvenido. ¿Nene o nena querés? Depende de quién sea el padre. Ah, no. ¿Te gustaría ser madre? Sí, me gustaría ser. Creo que me gustaría una nena. Va, no sé, no. Las mujeres son muy, muy complicadas, pero criar hombres también es difícil. No sé, chicos, prefiero un mono. Cuanto más ilegal, mejor. Sí, banco. Che, ¿dónde están mis pincelitos? Tengo uno solo. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. ¿Qué haces, culo sucio? Mirá que me bañé. Al principio del stream dije que hoy a la mañana me bañé, loco. Para, esta parte la voy a mandar con la mano. ¿Qué nombre le ponemos a nuestra nena? ¿Pero hay chances de mami o solo cabeza? ¿Eh? Va a llover. La concha de tu madre. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. La cuestión real, ¿quién es el padre? El Espíritu Santo. Igual cuanto más pienso en que me tiene que venir, más va a tardar, ¿viste? Sí, eso es verdad, lo del pelo. Yo tenía una colita, ¿o no? Me había subrado. Tengo que ir a hacer mandado. ¿En serio? Anda, anda, te esperamos.
Mi abuelo, no, abuelo, no. Ah, ya sé dónde pueden haber pinceles. A ver, allá creo. ¡Uy! Si no es hoy, mañana tal vez. En el Orly soy más linda. Acá hay uno más chiquito. Ahí va, acá están. Fans de Flor Baneada. Tiene todo esa caja. Este es muy clarito, creo. Le voy a meter negro. ¿Quién más cree que María lo gorreaba a José? ¿Y vos decís que inventó todo por una infidelidad? Estoy viendo un video que más o menos es como el mismo maquillaje. Y es que mi cama huele a ti. Ah, lo hace como todo con negro igual. Ya no veo porno, ¿en serio? ¿Y qué mirás? ¿Con qué te pajeás? ¿Te mirás al espejo? A tu perfume. Con recuerdos, muy buena. Ayer liqué todas tus fotos en Insta. Más lindo, Brian. Beautiful. ¿Cómo va? Ah, tu perfume de miel. Creo que esto lo voy a pintar todo negro. ¡Qué pelotuda! Tengo ganas de cocinar. Compré como para hacer pastel de papa, pero lleva una banda de tiempo el pastel de papa. Ah, no tengo morrón, qué boluda. Compré papa y tipo para hacer como un pastel de, ¿cómo se llama? De zapallo en vez de papa. Cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito. Pero te pensé en lo divino.
Hola Santiago. Morrón. Acá en Argentina se dice morrón, flaco. Hola Santiago, ¿cómo va? Hay un soldado caído. Confíen en el proceso. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré. Chicos, mirá si me llama el del auto para que lo vaya a buscar ahora. Y tengo que ir así. Encima tengo que caminar para ir a buscar el auto, una paja. Me gusta el look natural así como arreglada, quizás más. Yo soy. Ah, Blue. A Blue le decís. Lauchín. Sin insultarse. Lo que pasa es que en Argentina se le dice morrón. ¿De dónde sos? ¿En dónde le dicen pimiento? De otro país, seguro. Aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré. Mentira. Mentira, Sky. ¿Cómo le haces si pimiento? No. No hay chance que le digas pimiento, flaco. Pero ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Voló, amigo. Necesito que sea más esfumado. ¿Cómo hago? ¿Con esto? ¿O con la mano? A ver. Me pedía que te beses para mí, no. Le digo pimiento al verdulero y se me cae de risa. Le decís pimiento al verdulero y te viola, boludo. ¿Por qué? Que yo quiero no creerte. Este me quedó como más negro. ¿Cómo? ¿Es negro? Ahí va, como más enfumado. Ah, ya se la están fumando. Y que no digan mentiras sobre los dos. Despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras. 2 kilogramos de patatas, por favor.
Despertarte conmigo y hacer el amor. Sobre los dos. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Sé que también extraño despertarte conmigo y hacer el amor. De mí. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el. Todos estamos de acuerdo que decirles ella me ama a pesar de todo nos referimos a que el muchacho es cornudo consciente. No, al revés. Ella me ama a pesar de todo es la cagué. Y seguimos juntos. Saqué a bailar a la morocha que se muere de gan. Hola, Venegas. No, no soy porteña, chicos. Voy cambiando la basura. Ah, no, no estoy comiendo la basura. Pero como entera y nadie se entera, un par de amigas. El porno es adictivo, ¿eh? Chicos, los memes que hay del debate, por favor. No, me sigo riendo. Bullrich es un hijo de puta. Tiene cara que en la cama te da duro.
Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Me voy a delinear abajo. Esto puede salir muy bien o muy mal. A ver. Una vez me pasó que me toqué el ojo y me quedó todo el ojo negro. Pensé que me iba a morir. ¿Eh? Dale, tú eres la que manda la nalga, te la agranda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro. Está bonito como va quedando. Gracias, Nico. ¿Cómo estás, Venegas? No te entiendo nada. ¿Qué dijiste? No, Sky, ¿saben dónde vive? En la Antártida. Se me fue un poquito al ojo y me está quedando el ojo negro. Me dejaste con un nuevo aquel. Que esa puta gana tengo de desarte. Bien, malas colombiana. ¿Qué? ¿Las colombianas son malas? ¿Por qué? Tengo que pensar algún TikTok para hacer después del maquillaje. Tu culón 4. Tengo que acomodar la sombra ahí arriba. ¿Vos sos de Colombia? Vos sos de Colombia, guachín. ¿Qué hijo de puta tengo de desarte? Mica es colombiana. Este ojo me quedó bastante bien, pero este como que se me chispoteó ahí arriba, no sé qué pasó. Mi ex tenía razón. Y encontró a Edo mejor. Mejor. Mi ex tenía razón. ¿Hay descuento o dónde, mi amor? Está vago, Diego. ¿Qué está haciendo, Diego? ¿Qué estás haciendo, Diego? Pero cerra la voz, flaco. Se ponía a pelear. Se ponía a pelear. Cerra la cachucha. Encontré uno mejor. Hola, panaderos. ¿Querés descuento, Aquiles? ¿Y
Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas mientras voy aceptando. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Ya se marchitaron. This is the big one. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Gratis mis besos nomás. Cerrá el culo, Venegas. La cajita. Busca una novia. ¿Para quién? ¿Para Sky? Y ahora toda la trans son cupido de tine. No me duele menos que estar juntos sin tu amor. Sky es un soltero codiciado, ¿eh? No le conviene, por eso no me busca. Soltero y laburador. ¿Un novio para mí, Venegas? ¿Para qué? ¿Para qué querés que tenga novio? Para que me coja, que estoy muy insoportable. Creo que con una culeada no se me pasa igual, ¿eh? ¿Sabes que mi familia me decía lo mismo antes? ¿Por qué no te conseguís un novio? Así tenés una buena chupada y te callás la boca. Ah, ¿qué le decía la familia? No, pero mi familia siempre tipo, che, Micaela, conseguiste a alguien, flaca, estás insoportable. Ahí quedó, ¿no? Porque siento que me voy a arrancar el ojo. Le falta un poquito de rojo, pero a ver. Un poco de down. ¿Qué es culiar? Coger. Coger un hombre e irte de la mano. Debe meter un iluminador, Tuki. ¡Ah, no! ¡Qué mujer! Así como que te dieron a ti. Como tus sentimientos. Me quedó la nariz negra, boludo. ¿Cómo? Bueno, sigamos con lo más difícil. Esto fue solo el comienzo. Ya vuelvo. ¿A dónde vas, mi rey? ¿A dónde vas? Hasta que me conoció.
Mica no coge desde que nació. Las desgracias me cogen nomás, Venegas. Igual, mirá quién habló, Venegas. Dejate de joder. Vos coges todos los días, me imagino, ¿no? Para decirme eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué me criticas a mí? El potato qué. No sé si al final voy a hacerlo, porque es re tarde. De última hago unas hamburguesitas, ¿no? ¿Qué opinan? Venegas es una máquina de coger, olvídate. Bueno, voy a proceder a hacer lo rojo. A ver. Tendría que ser. Me voy a poner, antes me voy a poner un poquito de coso. Tres besos se enfadaban, se le escapó. Que yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Nah, ¿unas hamburguesitas o qué? Y hamburguesas de carne picada. O sea, tengo carne picada, boludo. No sé qué puedo cocinar. ¿Unas hamburguesitas o qué? Burger, una hamburger. De arriba es fácil, es como un cuernito, fácil. Más cortito. Sin olvidarme de mí. Y decirte que no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Me olvidé de las toallitas de maquillante, creo que la dejé arriba, soy una boluda. Te lo juro por Dios. Ah, no, los bigotes que tengo. Está complicada la cosa. ¿Cómo hacemos lo del cuello? Va a estar lindo eso, ¿no? ¡Ay! ¿Cuándo era que había descuentos en el cine para películas viejas? Era por estos días. Hola, gato, ¿cómo estás? Bueno, voy a proceder con la pintura. Ah, ¿hasta mañana? Oh. ¿No era para pelis viejas? Tipo... Ah, me dijo que era para pelis viejas. O era para cualquier cosa. No sé, digo, por ahí allá es distinto. Si vas con amigos, ah, cagué entonces. No tengo amigos.
Amigos son los huevos y se chocan, ja, joder. Es que lo capté. No, no me digas que ya está el auto. Ah, no. Mi auto se lo llevó mi mamá. Ahí va. Sí, como que me deja dura la cara la cosa. Tres tomates, dos zanahorias, dos bananas. Qué rico. Vamos con el otro. Ah, me salió de una, flaco. El otro me volví puta haciéndolo y este me sale de una. Igual es más oscuro, es más oscura la pintura. Ahí va, este lo oscureció. El amor de tu vida. Macanudo. Me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me piensas también. Te olvidé.
quiero creer que cuando estás borracha. Y los haré solos hará decírtelo, ya que lo siento. Ay, se ve raro este color en la cámara. No, lo hice con fibrón indeleble. Borracho viendo tus fotos. Muy abierto, ¿vos decís? Venegas está abierto. Lo estoy tatuando. Igual es re difícil, chicos. Tipo... No, no fumo. La cola de Blas está abierta, ¿no? No sé de qué es el maquillaje. Tipo, creo que es payaso, creo que decía. Pero ¿cómo dibujo lo del cuello? Es recto y después tipo colita. ¿Vos decís? Lo hago de vuelta. Lo hago de vuelta. Ay, ¿qué hice la maquillante? Oh. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. A ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusa fui a creer. Pero creo que sé. Ya no sabía qué hacer. No tengo lo que escuché. Sí, lo entendí, Blast. No, en el quilombo que dice. ¡Prima! Gracias, mi amor, por esa sub. Gracias, bebé. Gracias, primo, por darle la sub al canal. No sé, es un remix de YouTube. Me extraña, araña, que siendo mosca no me conozcas.
No, pero la alerta. Ah. Lo que pasa es que eran dos alertas, no sé. ¿Querés que haga saltos o sentadillas? No, lo voy a hacer de vuelta, Gus, a la línea. No, llevé el auto de mi mamá a que le cambien la distribución. Vamos a ir haciendo maquillajes. Squats. Conté. Por octubre o Halloween. Podría usar algunos de los cosplay también. Hoy estaba viendo, chicos, y tengo ropa que nunca usé. Sí que. ¡Sí que! Cambio de distribución creo que sale como 30.000 y los repuestos me salieron como 60. Así que más o menos casi 100.000 pesos gastamos. Sí, Agustín, un montón de cosplays. Porque sí. Porque me gusta, qué sé yo. Me lo han pedido también. En Only te piden cosas. Hey Dylan, mi colita está todo el día en Orly, así que si quieres ir a ver, puedes pagar la suscripción. Retrasado. O sea, derecho. Ahí va. Que nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar. Mucha panza. Yo tengo el de Spider-Man, pero es body. Al amanecer.
¿A él le hice mucha colita? A ver si lo puedo disimular un toque. Ahí. Ahí. ¿Vos decís que no hace colita? A ver. No estoy haciendo stream and kick, no. Tantas curvas y yo sin freno. Hola, Brian. Ahí. Hoy amanecí bien, Brian. Ponele. Ahí. Che, para tatuadora, soy muy buena streamer, ¿eh? Porque dormí poquito, Brian. Ahí. ¿Qué cuento o qué se puede contar? Voy a pelear el domingo y el sábado siguiente. Peleo este domingo y el otro sábado. Nice. Igual está bien. Quiero, pero como amigo. No mames. No mames. Quiero que seas mi amiga. ¿Más lindo? No. A romper la discoteca, no, para meterme contigo la discoteca. Tú me si la seca. Tú me si la seca.
Que tú me amas también. Que te amo a ti, que te quiero a ti. Pero por más que yo intento esconderlo. Me cuesta mucho ser amigos, Brian, y confiar a las personas. ¡Wow! ¡Qué lindo color! Brian, no te conozco. ¿Quién sos? ¿Cómo me duele? ¿Qué temazo? Dale, Venegas. Hey, Blessed, no se pueden pasar links, no seas boludo. Si querés pasar algo, piola, pasáselo a los moderadores. No, pásame por Instagram. Pero, ay, cómo me duele. ¿Quiénes son tus moderadores? No, ni idea. ¿Qué opinas que tienes viewers de Eslovaquia, Turquía? Sí, tengo Cisco de muchos lados. Por TikTok, por suerte, tengo mucha gente de Indonesia, de la India. Eso es lo bueno de las redes sociales, que puedes llegar a gente de todo el mundo. Es una locura. Y mucha, mucha gente de Indonesia me sigue. Es impresionante. No me sorprende que haya gente de Turquía.
No, el auto. No. No. Me dijo, voy a tratar de terminarlo para hoy. Entonces dije, bueno, va a estar para la tarde. No que lo iba a terminar en 3 horas. Porque buenísimo. Voy a sacar una foto así. Ah, me faltó la nariz. Paren. Me saco. Me pongo la nariz y me saco una foto. Sí, es más oscuro, August, pero es ese rojo que tengo. Puta la wea. Tan mal igual, ¿eh? Miren. El señor me está llamando. Espere, señor, ahí voy. Voy a sacarme una foto para el bod.
¿Quieren esperarme? O prendo de vuelta. Me pasa que no va a tirar la noti. ¿Qué día es hoy? Martes. Voy así, ¿no? Ahí me dio el mensaje. Ah, ya son 1:20 igual. ¿Qué pasa? Ya me estaba yendo a la cama. Bueno, está bien. Está bien. Boludo. Pero pensé que la había desmuteado, si apreté. ¿Sé leer labios? Ah, bueno. Esa. Paren. Ahí, miren. Me gasté todo el algodón. Encima tengo que caminar, ¡qué paja!
Me voy, Venegas. No, no sale. Pues me tengo que ir, Emanuel. No mames. Van a pensar que soy una chica golpeada. Creo que esto con crema sale más rápido. Si hacemos el aguante, más lindo. No, yo hago micelar esto. Toca decapitar la cabeza, literal. Ah. Voy a tener que ir a lavar el cuello porque no sale más. Me voy, muchachos. Gracias por este stream tan corto como el pito de ustedes, pero... Sí, los globitos. ¿Qué te voy a decir? Chicos, no sale. Lo voy a subir a YouTube igual después. Ya me bañé hoy, flaco, la concha de tu madre. Ni en pedo me bañé de nuevo.
Chau, chicos. Ya hoy no voy a volver a aprender, pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana con un nuevo stream. Y... por ahí hagamos yoga o algo así mañana. Ah, no, tengo la nariz. ¿Sí? Me tengo que ir, detox. Miren, miren lo que es este escritorio. No, 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 no. Los quiero. Chau. Síganme.